La noticia del día también ha sido el calor. Más de 40 grados marcó el termómetro. Empujó a la gente hacia las piletas y hacia el río. La previa de la Nochebuena fue en el horno. Así se vivió. Qué calor, oh, eh, oh. La estamos pasando bárbara, joya, como verá que ya estamos casi bronceados y todavía no entramos al verano. Estamos acá, nosotros somos de Paraguay, está un poco de calor, pero en Paraguay es más calor de acá. Estamos tomando una cervecita, bastante calentita, pero bueno, como para cortar un poquito la sed. Bien, tomando acá un vinito, entre amigos, disfrutando un rato. Pasando la tarde acá en el río. Pasando la tarde en el río, sí. Tranquilas, tranquilas. No, nada, unos vinos tranqui, así, pero muy tranquilos, ¿eh? Hay una tradición, es bueno porque te juntas con toda la familia, por ahí muchos familiares que no ves y la verdad muy, muy lindo, va a ser un momento. Ya arrancamos de temprano. Los amigos son parte de la familia también. La verdad que acá refrescándonos un poco, pasándola bien y bueno, después ir a prepararnos para la noche. Bueno, pero la noche buena la esperamos con la familia. Largamos siempre con algo fresco, con una cervecita por lo menos, una picadita de salami y queso. Sí, en familia y bueno, con todas las expectativas de que la pasemos lindo. Y nada. Y esta noche la familia, más que todo, hay que pasar con la familia y después vemos si se sale o no se sale. Primero nos juntamos entre amigos y bueno, después a bailar. ¡Qué calor, qué calor!